Y en Texas ganó una apelación el jefe de policía de Uvalde, Pete Arredondo, despedido tras sus duras críticas que recibió por la forma como respondió a la masacre en la escuela Robb, que dejó 19 niños y dos maestros heridos y muertos. Su victoria legal le permite eliminar de su expediente el despido de estatus de bajo menos que honorable. Esto le permitiría trabajar en cualquier dependencia policial menos y nunca más en Uvalde, como nos explica Marlene Guzmán. El ex jefe de la policía del Distrito Escolar de Uvalde ganó una apelación que le permitió actualizar el registro de su despido a un desempeño honorable. Y aunque no podrá volver a su cargo en Uvalde, esta victoria le da mayor oportunidad de ser nuevamente contratado por una agencia del orden, lo que ha despertado el enojo de familias de las víctimas de la masacre. Y que él pueda seguir adelante tiene más valor que la vida de uno que falleció. La vida de una madre que llora. En Texas, cuando un agente del orden es despedido por cualquier razón, la agencia responsable, que en este caso es el Distrito Escolar de Uvalde, debe enviar el reporte de culminación de empleo F5 a la Comisión de Texas para el Cumplimiento de la Ley, en el que seleccionaron una de las dos opciones que clasifican su destitución como general o deshonorosa, que serviría como señal de alarma para futuros empleadores. Este es uno de los factores que cualquier futura agencia puede considerar en sus decisiones de contratación. Pete Arredondo fue despedido en agosto de 2022 y al mes envió la apelación para deshacerse de esta piedra en el camino. El mes pasado logró esta decisión a su favor ante la falta de respuesta por parte del Distrito Escolar de Uvalde. El oficial gana por defecto o por omisión si la agencia que despidió al oficial no responde ni participa en la audiencia. Por ahora el Distrito Escolar de Uvalde no ha respondido a nuestra petición, mientras que la comunidad de Uvalde dice no se quedarán de brazos cruzados y tomarán acciones, pues sienten es un insulto para ellos. No tienes ningún respeto a la familia, no tienes ningún respeto a los niños, no tienes ningún respeto a los sobrevivientes. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.